Estos son los ingredientes para el pico de gallo: jalapeño, limón, cebolla, cilantro, tomates y sal. Y aquí están los de hacer la carne, preparar la carne molida: ajo, cebolla, la carne, paprika, cayena, tomillo, comino, pimienta negra, orégano y cúrcuma. Y las tortillas no las voy a hacer, la tortilla viene hecha ya, preparada, la compré, me gustan estas y eso lo vamos a hacer hoy. Voy a poner la carne a hervir primero para sacarle toda la grasa a la carne. Y así yo estoy segura de que no hay, no importa qué carne sea, yo siempre hago esto. Es una manera de yo estar segura de que la carne está limpia. La dejamos hervir hasta que esté bien diluidita. La enjuagamos y la colamos. Vamos a enjuagar la carne ya. Es que tiene grasa como quiera. Estamos botando el agua de la carne, que ya ahora sí está limpiecita. El colador. Sofreír los sazones, porque la carne sí está completamente sin grasa, porque ya se la saqué. Aquí le vamos a echar al aceite el ajo y la cebolla. Ahora le echamos los pimientos. El orégano. Y la pimienta, y que lo otro se lo vamos a ir echando después cuando tenga la carne, cuando le echemos la carne molida. La removemos bien. La paprika, ya el comino, pimienta negra un poco y el tomillo, comino. Ahora le echamos un poco de cayena y ahí tiene cúrcuma y ya yo se lo eché. Ok, ahora lo ligamos todo. No, un poquito más de paprika, porque la paprika cuando empieza a soltar le da el color a la carne, aparte de que le da buen sabor. Una taza de agua, lo removemos otra vez.
a fuego mediano. Aquí tenemos ya todo para el pico de gallo picado, los tomates, la cebolla, jalapeño, el cilantro y aquí está el limón. La salsa por aquí también, la sal para echarle y aquí va la carne que casi está. Voy a tratar de la medida. Los vegetales, echarlo todo en la vasija, mano limpia, mano limpia. Aquí están ya todo, vamos a ligarlo antes de echarle el limón, todo para hacerlo uniforme, todos los vegetales. Que se unan. Le echamos el limón. Me encanta que sea mucho limón. Echamos la sal. Aquí lo tenemos. Ahora tapadito, lo dejamos por 5 minutos en la nevera para que los jugos de los vegetales, del tomate, la cebolla y el cilantro se complementen y boten todos sus sabores con el limón y la sal. Todo está listo, le vamos a echar un poquito de cilantro a la carne por encima. Aquí está la tortilla con el pico de gallo, todo bien rico, 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 rico. ¡Rico! ¡Delicioso! Un poquito de carne. A ver. ¡Rico!